El Puma, gracias Puma por la suscripción. Voy a entrar ahí al Discord. Ahí te veo ahorita. No, hombre, Puma, gracias a ti. 4 meses el Puma, 4 meses seguidos aquí suscribiéndose al canal. Muchas gracias al Puma. Ahí está el Fercho. Es el Windows 7, mi Fercho. Como lo viste en tus años más bellos. Les preguntaba quién era Virus porque aquí reviso el Ranked for the Win. No está el vato. Pero veo que su apellido es Rosales, se me hace que es un güey zacatecano. Se me hace que es... Tengo la sospecha de que es... ¿Dónde está, cabrón? Fraper Rush. Va a entrar alguien ahí al Discord, ahí estoy para que haga compañía. No sé qué onda lo del virus, no lo veo aquí, la verdad es que yo me siento tentado a sacarlo. Todos los demás sí cumplen con el requisito. Petros por ahí no, pero tiene, sí es activo, yo lo he visto, tiene constantemente actividad en el 2 contra 2. Este Elitec, mire, con 120 partidas. Nórdico no se apuntó. Víctor, también conocido como el Bob. Ahí voy, dice el Puma. Pues estamos a punto de comenzar la liga. Ya después del sorteo yo digo que pueden empezar a buscar a su rival. Ahí está el Puma, me parece. Bueno. ¿Me oyes o no? Es el Campa, güey. Qué sorpresa tan desagradable. ¿Cómo estás, Campa? Bien, bien, ¿y tú? Pues bien, aquí vamos a hacer el sorteíto. Uy, viene lo divertido. Ahí voy, dice el Puma. Entonces, ahí vengo ahorita. Déjame preparar una chela, güey. En lo que llegan los demás. Perro, güey, ¿el lunes, güey? ¿En serio? ¿Qué tiene? Si te tomas unas dos, cuenta como alimento, no como bebida, güey. Arre, arre, la voy a aplicar. Ahí vengo. ¿Qué onda, raza? Bien, ya se hizo la machaca. Sí. Campiña. Ya se hizo la campiña. Y hasta entraste tú. Yo pensé que no ibas a entrar. No habías dado señales de vida. Anduve bien malo, güey. Toda la semana, güey. ¿Qué te pasó? Camarones envenenados. No, camarones no, pasados. Pues, pedos, es puro camarón del Ajusco. Pues no manches. ¿Cómo no te vas a enfermar? No, si eran buenos, güey. ¿Sí? Sí, güey. No sé qué pedo, güey. Ah, el miércoles comí camarones en el día. El Percho. Dije, todo bien, con madre, güey. Me cené una hamburguesa y dije, no, esto es chingón. De repente, como a las 2 horas, güey, empiezo a vomitar la hamburguesa, güey. Dije, güey. Yo decía, no mames, güey, qué pedo. Y no me recibo la hamburguesa, la que estaba mal. No. O sea, el Petros. Buena, saludos. Hasta que empezó a salir la... ¿Cómo se llama? La salsa de los camarones, güey. Dije, espérate, güey, si me los comí a las 12 del día, güey. No a las 12 de la noche, ¿verdad?
Ay, no, ¿cómo es posible que todavía salga esto, güey? Ay, ya voy a cancelarlo. Ay, Fénix, ¿quién le cambió el... El icono. Ah, ya, ya. Yo no fui. A mí no me digan nada. Y ven. Te doy cuenta que el jueves, noqueado, güey, totalmente, güey. O sea, no me podía ni levantar, güey, lo malo que andaba, güey. Escalofríos, güey, temperatura. Y no, ya me dio COVID, ya me morí, güey. Este vato. ¿Qué onda, Puma? Me levanté. Perdón. Ahí está. Fui por medicamentos, todo el rollo, güey. Viernes así como que medio tumbado. Sábado me dormí como 20 horas. Y el domingo resucité, güey. Yo así de, güey, qué pedo, güey. Como nuevo, güey. Bendita juventud, ya, cabrón. ¿Todavía? Sí, si hubiera tenido 20 años, yo creo que no hubiera tenido ningún problema, güey. Pero ya como tengo 33, casi 34 años, güey, ya estoy sintiendo la edad, güey. Sí, ya se siente. Ya no puedes comer qué chingadera. Yo por respetar la vigilia, ¿verdad? El miércoles, fui con mis camarones, güey. No vuelvo a respetar vigilias, güey. Saludos hoy al Pumita. Saludos a Maclio Pérez, que está en el chat, y al Spartan también. Bienvenido, Spartan, que es uno de los favoritos del para ganar la liga. A mí me dijeron que el favorito ya era el Tlaloc. Yo no sé qué pedo. Oye, se llama, es chileno, pero se llama Tlaloc. Ah, no, Tlaloc es el espartano, pensé que es Shaco. No. Ay, cabrón. Pues mucha banda dice que es el caballo negro, el Puma también le echa muchas porras a espartano. Su debilidad son los protos, ya los mostró ahí. Uy, uy. Necesito darle una clasecita de Gambito contra Protoss. Es mi match más fácil. Y con la forma como mueve los Reapers, fácil va a llegar a Master en un instante ese, güey. Ah, da que enseñarte esto. Tengo 8 partidas jugadas. ¿Quién está ahí? Va, no, ya vales verga, güey. No calificas con 8. Vamos, ahorita pierdo 2 más. Ándale, pues. Oye, Puma. 34 minutos en la partida. O sea, entra y pierde 2. ¿Quién es Virus, Puma? Porque no lo veo aquí. El Dark. 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 Sí, es Dark. ¿A huevo tienen que ser 10? Sí. ¿Cometido a perder 2 seguidas? No, ni madres. ¿Ves? Todavía te estamos dando chance. Ya te pasaste por 35 minutos. Ándale, el Dark es... Me voy a salir a propósito, nada más para que una banda, güey. Ya me salí de una, güey. Entra y sal y ya, nomás para que tengas tus 10. El Dark es Master. Perder 2 partidos nada más porque sí, va, está bien. Si empezamos con, ¿cómo se llama? Con amnistías, vamos a terminar como la 4T. Sí, güey. Perdonando, no, la ley está escrita y es terrible, pero más terrible sería que no hubiera ley. He estado jugando 2-2 y otras partidas en Ranked, ¿no cuentan? No. No vas a fallar, Campa. Ya, mira, ahí encontré esta aplicación ahí, que ahí puse ya los nombres de los 21 participantes, que sí son 21. Entonces les pido a todos que chequen los nombres y me digan si falta alguien. A ver, vamos a ver. Ya tengo mis 10 partidas jugadas. ¿Qué onda, Son? Bienvenido, Maclio. No sabía que era Son. Ahí está el Itec también. Saludos, ah, el Maclio es el Son. Maclio Pérez es el Son. Se enojó un vato porque le hice Marauders, güey, con Marines, güey. Es un cabrón, ¿no? El vato, güey. Me lamentó. ¿El show? 55-82. ¿Quién está ahí? Proxy Marauder, patético. Le dije, no fue Proxy, güey, los hice desde mi base. Si no, te hubiera ido peor, dice. Sí, güey. Saludos al Saber que está ahí en el chat. Muchachos, estaba pensando que somos 21 participantes, eso es pues igual a 21 fechas, lo que implicaría 21 semanas, lo que es un chingo, ¿eh? Entonces, estaba pensando en poner todas las fechas par, todas las semanas par, como de doble encuentro, incluso algunas nones van a ser necesarias.
Mejor puro doble encuentro de una vez. Karma. Va, también puede menos ser. Esta. Menos esta, al menos la primera. Ajá. Sí. Venate. Ya está, pues. Van a ser todas de doble encuentro, menos esta, que es la inicial. Y pues no tengo quejas, no tengo quejas de nadie, parece que están todos los que somos. Y somos todos los que estamos. Así que vamos a empezar con el sorteo. Bueno, un minuto más, un minuto más. A ver, como vaya saliendo, o sea, el primero que salga contra el segundo que salga y así, güey. Un minutito, por favor. No, va a estar, esta liga sí va a estar bien perro. Sí, o sea, hay más raza jugando, güey. No, hay güeyes, hay bastantes güeyes arriba de 4,000, güey, sí. ¿Entró el render, güey? Entró el render, ¿eh? Sí. Uy, cabrón. También anda arriba de 4,000 ese güey. Se va a tener que aplicársela como al Puma, güey. Le voy a hablar en la noche, güey. Ándale, déjame ganar. Déjame ganar, render. No, al Puma no. ¿Le puedo hacer como al Karma, güey, que le gané? Te vato, güey. Vas a ver ahora que nos veamos en la liga. quiero ver, güey. Que demuestres ese odio, güey. Es más, vámonos a la oficina del Karma, güey. A darnos de besos. No, ahí tenemos la oficina del Karma, güey. La oficina del odio. ¿Qué onda, mi check? Gracias. Acá andamos. Gracias a Cerveza Cristal por el follow. Ah, cabrón. A la vez. Pues vámonos, pues, a sortear este pedo. Gracias por el follow. Intel. ¿En directo, Puma? Uh-huh. Oigan, también para avisarles, aprovechando ahorita, se va a crear un canal de YouTube específico del clan. Lo va por ahí a administrar el Siliconio y entre Silly y el Saber van a estar haciendo todo el pedo artesanal de vestirlo, pues, y vestir los videos. Al contenido, sin embargo, sí es responsabilidad de todos los que hagamos stream, todos los que podamos hacer stream y mandar ahí alguna build que queramos enseñar, algunas partidas que casteemos, las Clan Wars, todo lo que salga, mandarlo para allá. Y entonces ahí va a estar el señor Saber y el señor Silly. Hola, Mitek, bienvenido. Encargándose de administrarlos en un canal, yo. Porque luego hemos estado subiendo cosas. Bueno, yo en mi canal desde hace un chingo, pero creo que sí, el clan necesita su canal. Oigan, otra, también se me había pasado. Es cumpleaños del Rosco, me dijo Facebook hace rato. Entonces ahí... hay que felicitarlo, ¿no? Hay que felicitarlo ahí en el WhatsApp, si pueden. O si lo tienen también en Facebook, pásenle ahí su felicitación. Para que sepa que se le recuerda y se le quiere mucho al cabrón. Y bueno, vámonos pues a sortear esto. ¿No se quieren decir algo, Puma, Campa? Wow. ¿Quién más está ahí? El Sheikon, Petros. ¿Quieren decir algo? No, nada. Bueno, sí. No mamen, alienten a las pinches ligas bajas. No mamen, puro pinche. No, no me estés diciendo bajo, ¿eh? Oye, déjenme hablar, por favor. Luego cotorreas. Alienten a las ligas bajas, cabrón, porque todos los que entraron, la mayoría son diamante 1 para arriba, diamante 2. Y las ligas bajas, qué pedo, en el clan hay 80, casi 90 cabrones, cabrón. Entonces, no mames, yo si fuera oro, no me animo a jugar contra el Stark. No mames, ¿para qué juego si voy a perder? Entonces, yo creo que hay que poner ojo ahí, nada más, yo digo, esa es mi opinión. Y por lo demás, pues adelante, go, gracias. ¿El Itex sí le entró? Estoy hablando de 90 personas, Puma. No, y me dices de una. Son muchos smurfs. Entonces, bueno, ese es mi sentir, nada más. Saludos. Saludos ahí para que alguna liga baja se anime a animar a los bajos. Es que pues casi no juegan. ¿Quién está en liga baja? El Droid, el Itek, no sé quién más. El Itek ya está jugando, ¿eh? El Itek sí está jugando. Por eso le entró al ¿cómo se llama? Dicen en el chat del Spartan, güey, con su respectivo capa,
Estamos animando las ligas bajas. Hay mucho diamante. Haciendo ahí énfasis de que diamante es liga baja, güey. Ya nos pasó a chingar como al 90%. Gracias, gracias. Somos las ligas bajas. Dice que pasen el link del canal YouTube. Yo te paso el mío, pero el otro todavía no lo tenemos. Apenas hoy se planeó esa movida. En cuanto lo tenga el Silly y el Saber, ahí les pasamos la liga. Dice Elite, yo sí le pego, aunque sea una bofetada, a unos tres, ya después me voy al rincón a lamer mis heridas. Échalo, a ver si es cierto. Hasta Elite, bien valentón, no, nunca raja, es oro, pero como los caballeros del Zodíaco de Atenas, güey, es bronce, pero se agarra putazos con dioses guerreros y caballeros dorados, y le vale ver. Elite es un guerrero. Oye, vamos pues al sorteo. Voy a ir anotando. Dale. Y ahí vamos viendo. A ver quién sale. El primer lugar va a ser... A la chingada, güey. ¿Por qué no...? ¿Qué pasó? ¿No jaló? Ir al sorteo. No, dice que... Necesita... Lo estaba probando, güey. Chingao. Y había funcionado. No sé ahora por qué me mandó a... A ver, vamos de nuevo. Vamos. Karma, Puma, Spartan. Shacon. Render. Ahí mandé la última lista, mi Son... Karma en el... Jack, Fercho. ¿Tienes Windows 98, güey? Sí, güey. 3.1, güey. ¿Qué tal? ¿Qué pedo, güey? Bam, Bob, Romsley, Pompeyo, Ya es del clan. Espartano, Viper. Entonces aquí me faltaban. ¿Quién me faltaba? Metal Hero. Oye, el Petros. Petros le puse, güey. ¿Va a ser el Petros? Sí, también. Uy, va a ser bueno. Petros. Siliconio. ¿Quién más me falta aquí? Virus. Sí, que es el Dark. Metal, Petro, Siliconio, Virus. ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me falta uno, no sé quién es. El Viper, no. Viper. Render. Ahí está. Ya está. No, de estos últimos Pompe. Que se metieron. ¿Campa? El Campa, güey, sí es cierto, güey. ¿Por qué no dices Campa? ¿Qué? Un crucero a Bali, dice ahí. Elite, güey. Lugar 1 y Elite, güey. ¿Quién llegó ahí? Ah, el Fercho. ¿Qué onda? Chale, güey. Ahora ya no puedo poner a Elite. No, no. Me lleva la chingada, güey. Ahí está. Ahora sí. Chingado, 21, sí. ¿Cuántos son? Otra 3. Vez va a ser este pedo. Sí, ponle ahí Clan FMX. Sí, a ver. 21:44, no, a las 20:46. Ahí pon la hora. Pero, ¿sabes qué? No me deja. Ahí está. Ahí está. 8:50. 20:48, por luego 46. Es que sabes que aparte solo va a sortear un lugar, esto no está bien. Lo que quería estarlo haciendo constantemente, pero... Yo tengo un software ahí medio sencillillo que pongo una lista y sortea y elimina a los que ya han sido sorteados. Sí, pues el lugar 1 en 34 segundos, no, hasta de la perra. No, pero te digo que tengo un software así. ¿Pero lo puedes poner en tu máquina?
O sea, que lo veamos en la pantalla. No, se me hace que no. A ver, deja descargar uno así rápido. ¿Qué quería? ¿Sorteo bracket, güey? Sorteo de nombres, güey. Sorteo aleatorio online gratis, güey. Ajá. Sorteo por el Día de la Madre. Es el mismo que estoy viendo yo, güey. Liga FMX. Y luego, ¿cómo los separo, güey, los nombres? En el chalo no te sirve, güey. O sea, le metes todos y que solito te ponga los brackets. Andale, pero pues, es que ponen los brackets. Ahí dice. Chalongue. Página para hacer sorteos, güey. ¿Qué onda? Aquí estamos con la transmisión, raza. Bob, güey, sería el lugar uno, mira. Según este que armamos ahorita. Crea tu cuenta. ¡Ah, la chingada! Yeah. 92 views ayer. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto el karma? En ese de APP sorteos, güey, en el Día de la Madre, el que viste. ¿Sí funciona chido? Te da dos resultados, güey. Ganadores y suplentes, güey, por así decirlo, güey. Ya ganador y suplente sería como que se enfrentan. Por ejemplo, ¿cómo separan los nombres, Campa? Dale enter. ¿Así en cada línea? Ahora, ¿qué estás haciendo, Karma? Puma. Karma. Sí. A ver, ¿me los van dictando, por favor? Sí, ahí te va. Ay, chihuahua. Puma, Karma, Spartan. Aquí tengo la lista. Está la lista. Aquí está. Karma, Shakon. Shakon. Ok. Son Chovy. ¿Sí? ¿Ahora qué pasó? Son Chovy. ¿Sí? Jack Baxter. Randy o Render. Bam. Bob Romsley. Pompey. Spartano. Viper. Dark, que es el virus. Campa, Silly, Petros, Itec y Metal. Campa, Silly, Petros, Itec y Metal. ¿Qué? No sé si es lag de mi internet o es lag de tu internet, que no estoy viendo tu pantalla. Ahí está. Vamos a verle, comenzar. A ver. Total 21, güey. Ahí está bien. ¿Y ahora qué? Opciones del sorteo. Ganadores. Suplentes 10. Va a haber un güey que no juegue. Sí, va a descansar. Filtrar duplicados, sí, güey. Ponle 20 ganadores, Karma. Ponle 20 ganadores. 20 ganadores, no, digo 10 ganadores y 10 suplentes, y entonces va ganador 1 con suplente 1. Ah, ya. Ok, ya. Excluir participantes, no. Filtrar duplicados, sí. Confirmar. A ver qué pasa. Comenzar. Simón, comenzar. Ganadores, güey, ahí está. El primer ganador es Shakon, güey. Y Shakon va a ir contra el primer. Ah, está de volada. Me late. Va contra Jack.
Va a contar a Jack y le salió la rifa del tigre. ¿Lo voy poniendo en un Excel, Karma, o cómo? Sí, bueno, yo lo estoy anotando ahorita en una libreta, pero mi idea sí es hacer una base de datos. Déjame hacerlo en un Excel para que no trabajes doble. ¿Sobres? Ok. Bueno, yo igual lo voy a anotar, pero no, pues no hay pedo. Sí, sí, anótalo por aquí de las mugrosas. Viper va a ir contra Baxter. Ok, pero dime el primero, porfa, se me olvidó quién era. ¿El Shaycon contra quién? Shaycon va contra Jack. Jack. Ok, Jack. Luego, Viper contra quién? Contra Baxter. Contra Baxter, después. Después va Son. Ajá. Contra Metal. A ese va a estar bueno. Son contra Metal. Ajá. Luego va Render. Render con. Contra el Puma. Ay, ay, ay. El un clásico, bro. No. Cliente del Render. Traemos al mismo MR. No hay bronca. Luego va el Chobi. Chobi. Uh-huh. ¿Contra? Contra Petros. ¡Ah, se va a estar bueno! Luego, Bam. ¿Bam contra? Contra el Campa. ¡Ándale, Campa! Ahí está. Luego va el Romsley, nuestra estrella de cine, güey. Nuestro jugador más brillante. El Romsley va a ir contra Espartano, güey. Va a estar bueno ese. Oye, hay que. Yo sí quisiera castear todas las del Rumble y darle un seguimiento personal. Y, aunque sean sus repeticiones y subirlas, güey. Simón. Rumble en sus aventuras como Fénix. Sí. A ver. Rumble va a ir contra Espartano. Nada más déjame lo guardo, permítame. ¿Qué onda? Déjalo, guardo el archivo. Y luego va Karma. Contra Bob. Espérame. A ver, ¿dónde estoy? Ya vi a alguien recogiendo sus teclas. ¿Verdad, Karma? Ok, después de Romsley contra Espartano, ¿quién es? Después de Romsley contra Espartano es Karma contra Bob. Ándale, se va a estar bueno. Qué la canción. Ya veremos, mi Campa, ya veremos. Me voy a encargar personalmente de motivar al Bob. Después de ese, ¿quién sigue? Sigue el Silly, güey. El amigo de todos los taxistas. Ajá. Y Silly va a ir contra Pompeyo. Sí, no, ya le ha ganado el Silly, ¿eh? Ya ha ganado. ¿Y el último? Y finalmente va a ir Dark contra Itek. No manches, se le tocó buena a Itek. ¿Y descansa? ¿Quién descansa? Ahora sí que no sé. ¿A quién salió descansado? Falta uno nada más, ¿no? ¿Quién? ¿Pero quién es, güey? No, Dark. Dark es Virus. Dark sí está. ¿El Metal Hero? No, sí está. Sí está. Spartan, güey. Spartan descansa, güey. Spartan, sí, ahí dice yo. Spartan trae free win. Ajá. Ah, no, descansa, ¿no? Sí, descansa. Fecha 1. Y a partir de esto, pues hay que ir armando las demás fechas, ¿verdad? Exactamente. Entonces este fue el primer torneo que fue hacia esta semana. Y la fecha 1. Fecha 1 es del 22 al 28 de febrero, ¿no? ¿Termina el domingo 28? Sí, okay. El domingo es 28. 12 p.m.
Sí, pues ya del ya que empiece del 23. Pero si quieren pegarse ya, péguense, ¿verdad? Sí, de una vez, el que quiera, el que se ponga de acuerdo, que se dé. Hay un vato preguntando todavía, güey, que si se puede meter. Pero... no sé quién es. ¿Quién es el Link? Neolink, ah, sí. A ver qué dice el Link. ¿Qué anda diciendo el Link? ¿Que si puede entrar o qué? Pues ahí mete a los dos, güey, es parte de ese güey y ya, ya nadie descansa. No, no, dice por mi nivel no tanto porque abandono. Ah, por eso, porque va a estar en chinga, pero pueden jugar el domingo ellos, ¿no? Te salvaste, Spartan. ¿Qué nivel es ese, güey? ¿El Link? Pues no sé si quiera jugar, porque dice, por mi nivel no tanto, porque abandono, dice. A ver, en el ranked, Carlos, nada más. De... ¿en el ranked como acá? Ajá. ¿Quién es él? El Link. Lo tengo aquí como de 27.99, como random. No lo veo más arriba. Sí, no. Bueno, pues vamos a dejar que nuestros diseñadores se pongan jornada, mejor jornada. O match. No, jornada, estamos en jornada. Jornada 1. Fecha. Desde el 22 al 28. El 8 de febrero. ¿Sale? Ya queda ahí. Entonces, Shaco contra Jack, Viper contra Baxta, Son contra Metal, Render contra Puma, Chobi contra Petros, Bam contra Campa, Rumsley contra Espartano, Karma contra Bob, Silly contra Pompeyo y Dark contra Ian. ¿Hay alguien que quiera aventarse su partida para castearla ahorita mismo, ¿verdad? No, no, no me siento preparado en este momento. ¿Y la siguiente semana alguien descansa también? No, porque van a ser match dobles, entonces descansaría en todo caso nada más... de un match, uno y uno, ¿no? No de los dos, ajá. ¿Quién es el Chobi en el StarCraft? Yo, güey. ¿Qué vamos a darle de una vez, no? ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¡Ándale! Es nada más una partida, ¿no? Chobi contra Petros, no, el mejor de tres, Chobi. Es el mejor de tres. Ah, ok, va. Se armó. ¡Órale, de una vez! ¡Ya se armó los chingazos, güey! ¡Órale, órale! Ya estoy conectado, güey. Así me gusta, chingado, güey. Ese es un Fénix. Esos son Fénix, chihuahua. Ay, ¿qué estoy haciendo? Soy un... ok, ya estoy conectado. Arma, ¿no? Puma o Karma, digo, si... claro si que sí. Claro ármenla, sí. Porfa, ¿no? Ya me invitan. Ahí va. Ya estamos ahí en el... ya está en el StarCraft, ya estoy en el StarCraft. Ahí está el Karma. ¿Dónde está el Petros? Ahí está el Petros. ¿Dónde está el Chobi? ¿Dónde está? Ya publicaron el calendario, bueno, los match en el... sí, mi Rosco. En el WhatsApp. Feliz cumpleaños al Rosco, güey. Que... feliz cumpleaños, mi Rosco. Está aquí en el... el Rosco, ¿cuántos cumple? Creo que ya cumple como 16. Por 3, ¿no? 37 jugando StarCraft, dice. 37 jugando StarCraft. No, dice que 37. 37 por 3. El Chacon. Bienvenidos. Aquí hago una fecha más de los aguerridos Fénix. No puedo publicar algo así super nice. Nada más algo así medio chafón. Si no se agüitan, lo voy a poner ahí ahorita. Nada más de un momento para poner, ¿cómo se llama? El WhatsApp Web. Así como que se abren los juegos del hambre, ¿no? ¿Qué onda, mi Chacon? Gracias por estar aquí. Vamos a darle, porque ¿cómo no se duerma la banda? Duro contra el muro. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Es algo así chafón ahorita, así que no se pongan fresas. Nada más para que pues tengamos la información a la mano, ¿no? ¿Competáis hacer fixture, crear calendario, Ligex? ¡Órale! ¿Qué es eso, Mitek? Ahí mandó el Mitek una aplicación de Excel como para esta clase de eventos, pero...
Hacer fixture automático con Competize. ¡Órale! Ese ítem que es una... Es un bólido. Hacks. Amateur Football Player FIFA Organize Search Event. Search Event or Organize. Organize. Ah, bueno, después lo vemos. Customer. ¿Qué pasó? Bueno, ya después la organizo. ¿Qué onda, Rendy? No, me da mello ahorita. Estoy frío. Mañana. El render, ahí está. El Kevin, saludos a ver a Kevin. No, ya está listo el render ya quiere cocolazo. Nah, se ha estado jugando toda la tarde, ha estado bebiendo toda la mañana, güey, y robando loot toda la tarde, está listo. Ahí está, estamos listos, muchachos. Así que, estimadísimos, les voy a pedir un gran favor. A ver, ¿dónde estamos? Ok. Ah, mi Chaycon. Bueno, nos quedamos. Bueno, quien se quiera quedar aquí, al Petro sí lo tenemos que mover. ¿Sobres? Al Petro y al Chobi, también mueve el Chobi, ¿eh? Sí, vamos de observers todos. ¿Ya ven por qué me mueven? Ah, ok. Ok. Y empecemos porque la raza se nos va a enfriar. ¿Sobres? Chale. Mele. Aura mortal. A ver, quité el MMR más bajo, mi karma. Entre. Sí, vamos a ver los dos, ¿no? Vamos a echar una rápida visión a su. A sus perfiles. Ah, tienes razón. Ya muévanme. Estamos viendo aquí al Chobi, mira. El Petro tiene más. El Chobi que trae 32-34. 7 veces diamante. Una vez máster en equipo. Todas sus campañas terminadas. El retrato de un horrible anciano, güey, que parece un almirante. Y 46-10 puntos de logro. 32-34 el Chobi. Sale. Petros. ¿Sí? Petros trae 32-29. Pues en realidad están ahí. Es una pero partida muy cerrada. Pero el Petros está abajo. El Petros escoja, ¿no? El Petros escoge el primer mapa. El inicial. Así es. El segundo Chobi y el tercero, si hay, nosotros. Ok. Petros, mira nomás. Diamante 3 como Chobi, apenas 5 puntos de MMR abajo, una partida muy cerrada, buen espectáculo, promete pues para esta inauguración. 10 veces Petros ha sido diamante y tiene un total de 26-70 puntos de logro. Miren nomás, ahí está con el retrato de Mia Hank y Matt Horner. Qué guapo es Matt. Cuando quiera. Oye, ¿cómo me veo muy novato, pero cómo veo su... O sea, el listado, Karma. Donde, ¿en qué lugar está de la liga y cuántas ha jugado y todo eso? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, La liga. ¿Tiene delay el stream? No tiene delay el stream, No tiene delay, pero... Ok, voy a cerrar tu stream entonces, Karma. Ok. Sí. Así es que ya me fui, así que búscame, ya no estoy ahí en tu stream. También quiero ver que el Chobi esté fuera de aquí, por favor, ¿verdad? Ya no estoy en tu stream, Karma. Oye, le ponemos delay, Karma. No, está bien, confíen en mí. ¿Sí? Además no vale la pena jugar así con trampa. No, Chobi tampoco está aquí ahorita. Oye, ¿puse llamada? Dale. Échale pues. No tiene idea. Muévanme y ya. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Sale. No, porque si desconectamos como que la banda se agüita, ¿no? Sí, exacto. No se preocupen. Sale mi Petros, te muevo, porque el vale. Chobi no está aquí. Sobre. Gracias. Ok. Entonces, con base en esa premisa, mi Carmiña, sí, ¿cuál te gusta más? ¿WCS 3.0 o Prof? Ah, vale, voy a poner Prof. Entonces, el Petros dijo que quiere Aura Mortal, ¿no? Que es Dead Aura. Ok, vamos a crear with mode. Create Lobby. Voy a poner Western. O ¿cuánto tienes de pin? Voy a poner Western. ¿Sale? Sí, es el mundo. Yo tengo menos ping ahí. Sí, todos tenemos menos ping ahí, ¿no? Vamos a tener que ver en otras partidas. Creo que nos faltó esa parte en la descripción, mi Carmilla. Determinar que el servidor. Así es, creo que tenemos que hacerle un addendum, ¿no? Puede ser. Yo nunca he tenido problema por eso, bueno, no sé, es que como, no sé, quizá con los jugadores de Sudamérica, como Sheikon, que es de Chile, o Baxa, sí.
que es de eso Chile. Es, ahí vamos a tener que poner algo como que un punto medio, ¿no? Sí, para que los dos tengan... No, yo encuentro que por el tema de liga y eso, que jueguen en el que más le acomoda al otro, digo yo. Por, dices por tu, dices por tu, por tus puntos tan elevados, ¿darías ese beneficio al pues rival? Iríamos, sí, o sea, equilibrado, pero con una un balance hacia la liga más baja, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, claro, en eso. Sí, porque, o sea, a mí en cualquier parte de América me tira 200 de ping. Ahí está. Pero obviamente si es que él juega contra mí, sí, él le tira... Él le va a tirar igual 200 o más. Creo que sirva esto para todos los nuevos. Nada de Stream Snipe. Nosotros somos amigos, todos. Nadie ha hecho Stream Snipe en la liga. Entonces, no, por vamos favor. A comenzar con puercadas. Sí, tal vez el Campa nada más lo ha hecho alguna vez y no lo hemos podido sorprender. Yo también creo que el Campa lo ha hecho, Hoy nomás. Yo soy el único que lo piensa. Pues. ¿Por qué? ¿Porque te he ganado, Puma? Sí, yo creo que por eso. No, pero bueno, jamás. Vamos a los formalismos. Aquí en la esquina inferior derecha, de color verde. Verde Chícharo. El Chobi. ¡El Chobi! ¡Chobi! Ya se vio la porra, ya se vio de qué lado más caliguana. Yo sí quiero a mi gordito, güey. ¿Y arriba a quién tenemos, mi karma? Fíjate que arriba con las piezas Terran de color rojo y poniendo un gas ya en este momento. ¡Petros! ¡El Petros! ¡Vamos, mi Petros! Estoy muy animado porque él normalmente no le gusta el uno contra uno. Y como que la raza vio que se armó esto loco, que entraron muchos nuevos... Y como que sí se prendió la banda, ¿no, Karma? Sí, fíjate que hubo muy buena iniciativa de toda la bandita. Empezamos con 8 güeyes y la verdad es que estábamos todavía dudosos de si íbamos o no a armar la liga por eso de... Pues de qué tanta convocatoria. Y finalmente se sumó pues bastante banda, 21 cabrones. Esperemos que todos se lo tomen con seriedad porque esto yo creo que va a durar hasta mayo. Así es, mi karma, así es, creo que... Ahí está, para que... Un poco de spam. Pero esto está serio, ya se metió el Petros, se metió el Chiflón. Pero creo que va, no se va a ir libre, o sea... Y la alcanzó ya a pescar. Doble gas. No sé, Chovy va arriba en supply. Vamos a ver... ¿Quién tira primero la fábrica? Ya tiene la fábrica. Fíjate, Chovy no sé qué quiere hacer. Petros va a ir por una agresión rápida. Yo digo que Chovy va a buscar quizá la expansión porque tiene suficiente dinero como para hacer una fábrica. Y mira, ya ahí va la fábrica, no, muy tarde. No, se tardó. Se ve que Chovy es un guerrero, pero un guerrero obeso. Sí, anda fuera de forma mi Chovy. Ha echado últimamente más First Person Shooter que RTS. Y aquí ya le van a perseguir a su SCV, salen dos Marines, mira ahí muy dispuestos a correr a todo intruso de la zona aquí de carga. El Petros no sé si es un error o táctico o es una estrategia, no, sí era un error, había puesto nada más dos trabajadores en el gas, en el segundo gas. Y ahí viene el Reaper del Chovy, ¿eh? A ver qué... Sean bienvenidos aquí, muchachos. Vamos a ver. ¿Qué onda, Rendy? Señor Render. Toda la bandera. Buenas. Y ya le quedó Render al pastel. No, ahorita no, Rendy, hasta mañana. Ah, que te tiene miedo, dijo. No, tengo que cocinarte una estrategia. Yo sí escuché, güey. Le he ganado, pero poco. ¿Me dijo que me toca contra ti? Sí. ¿Cliente? Sí, pero le cuesta. Vemos un avance de Petros, ¿eh? Petros está avanzando, va muy decidido ahí. Uno, Viro. Tiene el señor cinco marines y un tanque. Con esto planea poner aquí en jaque al señor Chovy, que está sacando ya también su tanque.
Entonces, ahora sí vamos a ver la clásica guerra de posición. Lo está posicionando allá atrás como si se cuidara de algún ejército de Reapers que no existe. Lo que sí es estos dos Marines que son la vanguardia. Ya están aquí viendo que hay una expansión. Se pone el tanque en posición. ¡Lo está poniendo muy cerca! ¡No! ¡Allá, Petros, allá abajo! ¡Échale, Petros, buena! ¡Ay! ¡Explotaron los marines! Ese tanque, güey, most valuable player, güey. Se acaba de llevar a todo mundo y salió vivo el cabrón. Un segundo tanque. No hay cómo espantar a este muchacho libertador. Pero la defensa ha sido sólida por parte del Chovy. Algunos errores de Petros ahí en la posición. Sin embargo... ¿Qué está haciendo el Chovy? El Chovy ya quitó a todos los trabajadores. Ah, ya lo regresó. Le entró en pánico el Chovy. Ahí viene otro tanque. Ahí viene, ahora sí, como debió haber sido. Así debió. Ajá, buena. Buena. Ya se posicionó bien Petros, ¿eh? Ahora sí está ahí. Sí. Ahí está tocando sí, directo. ¡No, Petro! Se acaba de salir y acaba de soltar sí. La ventaja no, que no, tenía. No. Tenía que quedarse como los tenía. Sí, ya estaba haciendo daño en el Command Center. No había necesidad de moverse. Sí, ya era suyo. Era suyo, ¿eh? Y lo dejó ir. Pues el Chovy defendiendo. Petros no ha conseguido hacer el daño suficiente. Sigue a una base. Necesita eliminar esta base para conseguir ponerse a la par. El libertador. ¡Y qué bien lo mató! Ya le derribó. Aterrizando el Viking ahí. Llegan los marines a poner orden. Se va a llevar el tanque. ¡No! ¡No! No tiró, salió ay, vivo tiró el tanque, güey. Lo tiró el tanque. Pero Petros no tiene expansión. Apenas va a agarrar la expansión. Ahí está ya la expansión de Petros. Nada, adiós. Chovy necesita limpiar esto. Ahí viene otro tanque. Petro súper agresivo, no tiene visión, no tiene visión, Petro. Le van a tumbar ese tanque. ¡Oh! Uy, ese es, me pareció que alcanzó a demasiado. Salvó el marín, ¿verdad? Salvó el marín. Buena. ¡Uy, güey! ¡Ay, se llevó varios marines ahí! ¡Ven, putazo! Perdón. Me entusiasmé. Se ve que hay amor por el Chovy, ¿eh? Se ve que hay. Sí, lo quiero bastante al Chovy. Al Chovy Morales. A mi gordo, dice. ¡Uy, qué buen lugar ahí para ponerse! Está respondiendo también con fuego. Ahí, el Libertador. ¡Petros el Libertador! ¡Petros el Libertador! ¡Ay, eso ya! Yo creo que esta es una característica de Petros, o al menos a mí siempre me ha tocado así. Empieza la agresión y ya no se detiene Petros, ¿eh? Continúa y continúa. Y eventualmente está haciendo daño. Ya terminó su base. Al Fercho, ¿va? Lo está bromando. Sí, lo está bromando. Ya terminó Petro su base, aunque solo tiene un trabajador, pues está en mejor posición ahora que Fercho. Ya le quitó la ventaja que tenía. Y aquí Fercho respondiendo con un libertador. También ya se llevó por ahí un tanque. Vamos a ver si Koi trata de llevárselo aquí a la trampa de los Marines. Pero los Marines son los que se llevan ahí el golpe. Bye. Otro tanque para... Dale, Petros. Está buena la partida, ¿eh? Está buena. Ya tiene 7 trabajadores Petros en la segunda. Siguen acercándose tropas aquí al frente. Esta es la... Se podría decir que tiene toda la iniciativa y en ese sentido se encuentra en un estado mental superior Petros. No, porque está de este lado. Se acaba de entregar, ¿eh? Se acaba de entregar ahí. Sí. Un error de Petros. ¿Pero por qué no ataca? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Chovy qué pasó? Le faltó visión ahí al Chovy. Sí. Los dos cometiendo errores. Y sin embargo, Petros pues se mantiene aquí al frente porque no ha permitido que se ponga a trabajar la segunda. Petros ya la tiene prácticamente saturada. Los veo nerviosos, Karma. Hombre, pero Petros se ha mantenido mucho mejor, ¿eh? Ahora sí va a tener la ventaja aérea al Chovy con estos dos vikingos. Y quizá por fin pueda sacudirse el embate de Petros. ¡No!
Era para el otro lado, Chovy. Regalando ahí los tanques. En efecto, está nervioso. ¿No tiene alcance? Ya no tiene visión, Petros, y esa es la desventaja con la que tiene ahora que lidiar. Ya. Ajá. Vente, Petros. Pero ahí viene un Viking. La visión con los Marines. Aquí Chovy está aplicando la regla de oro, es quien gana, quien tenga dos vikingos más. No tienes que hacer con dos, en realidad parece que es el dogma. No tienes que hacer miles de vikingos con que tengas dos más que tu rival. Bueno, es lo que dicen los masters, ya tienes para ganar el encontronazo aéreo. Finalmente Chovy va a poner segunda base en el minuto casi 10. Petros ya se la está acabando, güey, la segunda, mira. Y ya se le acabó la gasolina a mi Petros. Y ahora va Chovy, en el golpe de péndulo, se aproxima hacia el centro del mapa sin dilación. Mandando refuerzos. Pero en los upgrades va adelante Petros, ya va a traer el Steampack y el Combat Shield. Ahí está ya el Steampack, exacto. Y el Combat Shield va a la mitad. Ninja. Bien, Petros, poniendo la ninja, mira. Aquí pudo emboscar, no lo va a hacer. Para que plante los tanques, los tiene que plantar. Ahí está, ya bien Petros. Lo sacó aquí a... Lo esperó muy bien y ya lo frenó. Chovy está regalando. Chovy. No sé, está regalando tropas. Y ya tiene el Combat Shield. Ahorita sí. Esto se está inclinando a favor de Petros ya. Trae toda la ventaja. 17 muertes. Mira, tiene 39 trabajadores a 21. Ahí está el Combat Shield ya. Y aunque Chovy trae ahí más ejército, pues va muy atrás en economía. Sí, trae más uno ya en proceso también el Petros. Ahí está el más uno y tiene, yo creo que ahorita el más uno de defensa también lo va a hacer. Steampack apenas para Chovy. Petros tendría que aprovechar estas ventajas tácticas de las mejoras para ahorita hacer daño otra vez. Sí, mi Petros a veces lo que le falta es el ojo de tigre, ¿no? O sea, si ya lo tienes, pues acábalo, ¿no? Ya, ¿para qué? ¿Para qué darle largas a este asunto? Ahí va un drop del Chovy y va a pasar justo por donde está la expansión, la cual está a punto, bueno, a mitad de camino... de sacar Planetary. Si consigue la Planetary, ahí está, ya lo vio. El Chubby ni se enteró. Acaba de pasar y ahí está regresando. Pero ya no la va a tumbar. No la va a tumbar. A ver, el Petros no tiene que cancelarla. Que no la cancele. Necesita esparcir sus marines porque esto hace daño de área. Uy, güey. Bien el Chubby, mira, no recibe ni un golpe. Pero lo salvó, ¿eh? Buena jugada. Me gustó esa. Estuvo buena. Ay, todavía hace drop de ese chiquitillo. Ahí viene Petros, ya trae un montón de gente de a pie, otros en el taxi y además Vikings. Se ve fuerte este avance por parte de Petros y lo va a agarrar fuera de posición a Chovy, que está avanzando hacia la tercera ninja sin darse cuenta de que Petros se acerca de manera muy peligrosa hacia la natural con un ejército que pondría ahí a temblar al propio Ozymandias, güey. Bueno, más. Ya le echó el ojo. Ya dijo, es mío. El Petros, si lo hace... Vamos, ya. Petros, acaba ya la partida. Ya lo agarró fuera de posición. Esto se acabó, señores. GG. Plántalos. Eso, Petros, ya. GG. Chovy no va ni viene. Mientras Petros ya va a acabar con toda la producción. Chovy va a tratar de volar. La principal. Ya va. No hay nada que hacer, Chovy. Dice Chovy, no lo voy a molestar. Y no me voy a ir hasta que me maten la última barraca, ¿no? Sí, va a volar, ya voló. Ahí se quedan en su trampa, chicas. Yo me voy. 37 trabajadores muertos para Chovy. Petros con su aversión al uno contra uno, mostrando mucha gallardía y alzándose con una victoria contundente.
Chovy finalmente consigue tumbar aquí la tercera y va a avanzar. Él está confiado en que puede hacer un base trade todavía, aunque está fuera de tiempo. Ya no tiene producción. Y no tiene producción, además. O sea, está, es esto y es su todo. Es su todo adentro, porque no hay más. Es que sí puede, sí puede. Petros va a regresar, no sin antes llevarse esta. Poniéndose el tanque. Tiene mucho, Tiene mucho. No. El tanque va allá arriba. Dios mío. El tanque, Chovy, le va a dropear. ¡Tropele, pues! Petros no tiene income. Ahí viene Petros ya de regreso. Tiene la ventaja aérea total. Ya solo es cosa de que no pierda la cabeza. Este juego es suyo. ¡Los agarró! Y otra vez va a dar suerte para Petros, poniendo totalmente fuera de posición a Chovy. Acaba de limpiar la amenaza. Ahí está GG. Muy buena. Se crashó el Chovy, dicen en el chat. Chovy a volar, güey. ¡Qué buena reta! Estuvo cerrada. Ahí está la primera para Petros. Petros está sumándose un punto. Un punto. Un punto para el Petros. Dijo, romanticidio, el buen Chovy. Vamos a darle que se nos duerme la banda. Vámonos a la siguiente, sin más preámbulo. Muy bien, ahí veo, Petros, con buena fortuna para Petros, ¿eh? Las dos veces que tuvo que avanzar, encontró a Chovy totalmente fuera de posición y pues no cejó ahí, no desperdició la oportunidad. Le dio fin. ¿El Randy no quiso entrar? ¿Qué? ¿Es mejor de tres o qué es esto? ¿El mejor de tres? Ahí está el Cucu. Saludos a Andris también, que está en el chat. Al señor, es que no estoy en el grupo. Al señor Spartan. No, no estoy en el grupo, güey. El Kiven. Ah. Pero bienvenidos todos. Estamos invitando a la partida. No sé por qué no. Como que no puedes entrar, no sé por qué. El Campa ya está ahí. Y acepté, pero creo que se bugueó entrando en la sala de espera, me dice. Nah. Se bugueó. Déjate agregar. ¿Dónde eres, güey? Ah, no, ¿qué? ¿Salió el Puma? ¿Qué pedo? Sí, sálganse, Rosita, porfa. Ahora sí estoy en el grupo. No. Sí. Se bugueó. Sálganse, porfa. Del lobby y del grupo si también. Esperan, si no, le dan más. No, dale, sí, render, dale. Ahí entra. Ahí está. Andan fríos los dos jugadores. Sí, ahorita se echaron round 1. En frío. ¿Y el Randy qué va a reiniciar o qué? Vamos a esperar un poquito. Ya reinicié. Vamos a esperarlo entonces. ¿Ya estás? No lo hiciste. No te creas, güey. Ahí está. Listo. Ahora sí, romanticidio. El mapa. Romanticide. Sí. Espero que gane Chovy para llegar a una tercera donde. Go, go. Donde será toda la furia. Go. Dice el pedo. Ahí está. Go, los dos. Vámonos. Go, los dos. A ver, ni vimos si tenían los Fénix en la base, si no. Hay que molestarlos. No, sí los tenía, yo sí me fijé. Ok. Qué bueno. Ya quería sacar tarjetas amarillas. Sí, los tenían los dos. Échenle, señores. Yo nomás voy a hacer la cámara. Hola, Karma. Digo, tú, Campa. ¿Qué pasó? Presenta al Chovy. En la esquina inferior derecha, de color verde, del clan FMX, el buen Chovy. Y arriba, Randy. Y arriba, con la camiseta roja, el Petros. El Petros. ¿Cómo vieron la partida anterior, muchachos? Petroso. Vi al Petros muy por encima, güey.
con el push, el quererlo someter a no expandirse la natural, güey. Estuvo duro, ¿no? El push. Sí, güey. Es muy común ahorita en ladder. Presionar para que no te expandas y poderte ganar la partida. Muy buena. Muy buena, o sea, el Petros. Siento que el Chovy sí lo hubiera ganado. Mínimo el push. Si hubiera plantado mejor los tanques un poco más al frente antes de que llegaran los tanques de Petros. Pero trae un timing un poquito retrasado mi mi Chovy. Hace muy tarde la refinería. Tiene un trabajador nomás. O sea, se ve que no ha jugado. Sí. O sea, porque él es bueno, pero pues te pasa factura estar jugando pistolitas. ¿Qué? No sé de qué me hablas. No, fíjate que el Petro sí mete nada más 5 en el gas. Y después mete 6. Pues va metiendo por partes, ¿no? Uh-huh, es lo que estoy observando. Para jalar más. ¿Cómo se llama? La fábrica. Chovy saca primero el Reaper. Sí. De la fábrica. ¡Ah! El primera sangre para el Chovy. Primera sangre para el Chovy. Petros está yendo doble gas. ¿Doble gas? Va a volver a atacar. Otra vez. Va a ser la misma. Sí, va un push rápido. Ahorita me hicieron una partida similar. Me fueron doble gas, steampack con tanques. Uh-huh. ¿Qué fue? Como el minuto 5, yo creo. Las que veías antes, no sé, como desde el Wings, que no veías. El steampack con los tanques en tu base. Ajá. Base. Están saliendo como old school, ¿no? Sí. ¡Ay, le pegaron al Petros! ¡Le pegaron! Ay. Y le van a tumbar el... No, se rajó. Se rajó el Chovy. Y se salvó. Y se salió y no le pegó, ¿eh? No, ese estaba muerto. Te digo muerto. Que se ven medio oxidados en los dos. Pero el Petros ha estado jugando mucho. ¿Sabes qué? Sí, Petros sí juega más en equipo, ¿verdad? Pero sí. Ajá. Tiene un poquito más de actividad. Sí, lo he visto que he estado. Y el Chovy ya se fue por su expansión, ¿eh? Él es macro. Sí, ahorita Petros todavía no se expande. Está yendo a Ciclón. Battle Cruiser. Oh, shit. Battle Cruiser rapidito, papá. Y aquí subió un Reaper. Ya le movió los talochones. ¡Eso! Buena. Dice, a ver, ese se fue vivo. ¡Ay! Buena, pero el Chovy ya tiene ahí su expansión, que normalmente se hace por acá, ¿no? Un poquito más afuera, a menos, sí. Pero en macro va más Petros, pero ahorita lo va a empezar. No va a tener tanta fuerza de ataque, No va a tener para defender. Creo que le va a hacer falta ejército al Chovy. Igual un vikingo que saque y... Los Marines son de papel contra un Battlecruiser. Y este era el la barra. Mi criado. Ahí está, un vikingo, excelente. Ahí está. Se les está oliendo. O se les está oliendo o está en el en alguno de los streams, dice. Ese Battlecruiser va a pegar, Va a pegar. Va a estar bueno. Pero tiene bastantes marines y un vikingo. Pero realmente ya, lo que necesita es una torreta. Ahora sí posicionó al frente. Ajá. ¿Cómo pones las alertas aquí? Es que tengo el... Sí, el 3.0, ¿verdad? Sí, el no Gamehart. Ahora sí posicionó el... ¿Cómo se llama? El tanque Chovy en la parte del frente. Uh-huh. Está dando el ataque igual. Pero no sabe que le va a caer un fantástico y hermoso Battle Creature. El Battlecruiser ya salió, y va a brincar. A ver si brinca a ciegas el Petros. ¿Va a brincar a ciegas? No, va a salir sin brincar. A hacer daño sin brinco. Uy, güey, se los va a topar. Ah, no, sí. Ah, ¿está? Ahí está. Ahí está el brinco. Vamos a ver cuánto se lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Ya lleva 11.
No, ya se pagó, ¿no? Tu trabajadores, sí. 12, no. 13, 14, 15. Trabajadores. No, es una cochinada. Y ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro. Viene por la revancha el Bayern Cruces. El Bayern Cruces dice: otra vez, dice. Y el Chovy ya se va. Déjame el Chovy ya se va, dice: es ahora o nunca. Ha dejado el resto el Chovy. Y viene una minita, bolas. Ya vio ahí los. A eso, pégale. Y no vayas contra el tanque, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. Bolas. Ah, muy buena. Buena del Chovy. Buena del Chovy. Bueno, el Chovy. ¡Ah! ¡Oh, el Battle Cruiser! No, ya, GG. GG, señores. Ya, este es una victoria del Petros con 33 trabajadores contra 14 del buen Chovy. Ya lo dejaron sin argumentos con estos Battle Cruisers. Chovy no escauteó, en ninguno de los dos. No mandó su SCV, a ver qué. Ah, no, sí lo mandó, ¿ah? Sí lo mandó. Ahí está el Concussive Shell. Ahí está otro Battle Cruiser. No le van a hacer nada a esos Marines. GG. Ahí está el GG. Ahí está el GG, mi Chovy. Felicidades, bien jugado al buen Chovy. Sí. Y bien jugado por parte del Petros. Bien jugado por parte del buen Petros. GG, mi Petros, bien jugado. Te llevas los primeros dos puntotes de la liga. Abres la liga de FMX. El Petros se lleva la primera victoria. Dos puntotes se lleva el Petros. Con un 2-0. ¿Alguien más que se anime ahorita? Ahí está el Render y el Puma. No, yo ahorita no. ¿Quién más anda por ahí? El Randy lleva jugando toda la tarde. A ver, ¿cómo qué trae el Randy? A ver cómo anda. El Randy, ¿qué MMR trae? Anda cabrón. 3,804, trae menos que yo. Ah, si está bajito, pensé que estaba arriba de 4,000. No, cayó bien machín en esta semana. ¿Quién sabe qué le pasó? Andar jugando pistolitas. Puras pistolitas. 3,800 de MMR. ¿Qué te pasó? Esperemos que no se empiece a dar de que quien no empiece a ganar abandone la liga, porque eso se ha dado anteriormente. Ya firmaron con sangre que van a cumplir con los lineamientos. Y sí, lo que mandaste, Ite, que está muy interesante. Lo voy a dar una revisadilla y vemos si nos sirve para todos, ¿no? Alguien más, vamos a poner ahí en el chat del clan, fíjate, a ver si alguien más quiere jugar. Dando bot a tres strips. Valió pilga, dice mi Fercho, 2-0. Te vas sin puntos en esta jornada, Fercho, pero es la primera, no pasa nada. Una partida muy intensa. Petros se mostró agresivo y determinado. La verdad es que hubo, sobre todo en la primera, un momento en el que sí parecía que Chovy estaba defendiendo al inicio muy bien y que se iba a poner adelante, pero Petros no dejó de mandar embate tras embate y finalmente pues doblegó la defensa de Chovy. En el segundo sí se vio ya más sólido Petros y fue un partido muy similar también en el que Petros se lanzó rápido a la ofensiva y Chovy estaba buscando la expa. ¡Cámara! ¡Es mucha la presión! Dice Fercho. Te puso nervioso, ¿qué te dije? Le falta odio, dice Jack Blaster. El Overwatch le quitó el odio al Chovy. Sí, se vio muy, muy suavecito. Dice Ite que él se avienta, pero que su oponente no está por aquí. El Dark, aquí anda el Dark. A ver, vamos a contactarlo. Ándele, ¿a quién pidió irse a la partida? ¡Samita! ¿Y quién es Samita? ¿El Samael? Ah, me escribió. No sé quién sea. Es un amigo aquí del chat.
Sí, sí te viste un poco nervioso, Petros. O sea, errores que cuando yo te he visto jugar, no lo haces ni en el 2 contra 2. O sea, como que sí le mete un poco de jiribilla el que nos streamee, ¿no? El que te estén viendo. Oye, sí es cierto, tú no te has movido de 38-38 desde ayer, Puma, y el render decía nada, 38-60, y lo ya bajó. Sí, anda ahí el render, pasen link, dice. Ya le dijeron, el BAM le dice al ITE, ya te caché las pinzas para depilar, dice. Y el iPad, pilluelo. 38-04 el render. Otra partida, ese también va a estar bueno, va a estar parejo. El Puma no se quiere aventar todavía, dice que quiere pensarse lo que qué le va a hacer, qué estrategia le va a aplicar. Y pues bueno, por ahí escuché que el Puma le tiene miedo al render, algo así. No, nunca he negado una partida al render. Pero sí quiero preparar la primera vez. Pero puras amistosas, dice, pero en la liga. No, el Puma tiene derecho a toda la semana, güey. Para darle. Entonces, nadie más se anima. Ay, creo que el virus sí está, ¿eh? Prima el sinvergüenza. Yo les hago el aguante. Soy Master Zerg. Ya, híjole, es que hay una serie de lineamientos, prima el sinvergüenza. Y para empezar, pues necesitas unirte al clan, ¿verdad? Sí. Es la primera. Es la liga del clan, sinvergüenza. Uh-huh. La liga del clan. Solamente gente de FMX puede jugar. Y ahora sí se las aplicamos, ¿eh? ¿Quieres entrar? Vente al clan. ¿Y oye, varios? Hasta el Romsley, ¿eh? ¡Qué lujo! Sí, Romsley, ahí anda. ¿A Romsley? ¿Romsley contra quién? Romsley va a ir contra Espartano. También va a ser una buenísima partida esa. Yo creo que los dos están ahí más vamos o menos a jalarlo, del nivel, ¿no? A ver, consíguete al Romsley. ¡Ahí está el Romsley! Van a empezar allá a amarrar navajas, güey. Pónganle en los espolones este Garfio. Ahí está el Romsley. Déjale, digo al Espartano. Pues en caso de que se enfrenten o no, mientras vamos a darles aquí una rápida estalqueada de sus perfiles. ¿Qué pasó, Render? El Samael abandonó su clan y dice que quiere unirse. Me uno al tiro. ¡Ay! ¿En serio? ¿Y qué liga es? Sí. Master algo, no sé, Master Cerc. Okay. ¿Lo aceptamos? Tú eres oficial, ¿no? ¿Quién, yo? Sí, tú, Randy. ¿No? No creo. Mira, ahí lo sugerí al grupo. Ahí está. De juego. Profile. Master 3. Pero trae Diamante 2 ahorita. ¿Por qué? ¿Está haciendo Smurf o qué está haciendo? No, yo lo veo el Master. Sí, pero ¿ya viste su MMR? Trae 3619 de MMR. ¿Se quiere unir al clan? Pues sí, eso dice. Es el Romney. Un chingo de victorias, güey. Ah, casi me fue uno contra uno, ¿o qué? No. 41-06. Uno contra uno. Qué pura derrota. Pásale el Discord. Una feria y te invitamos al Discord. Hay cover. Pues ya con eso ponemos a jugar al Sparty, ¿no? Randy, ¿cómo ves? Digo, tú, Karma, perdón. Sí, si les parece. Y si el otro va... Para que no haya descanso, ¿no? Se compromete. Está mejor. Vamos, sí. Vamos a dejarlo que entre. Vamos a ver. ¿Quién es Sama, eh? Oye, pero la cuestión es que sí necesitamos un lugar donde localizarlo, güey, porque... ¿WhatsApp? El Samael. Sama es prima del sinvergüenza, ¿verdad? Sama, es el que acaba de llegar, ¿no? Sí, ya le puse el Discord del Twitch de Karma. ¿Qué onda, Sama? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, onda, hombre? Sama? Oye, el poderoso Render.
Pues déjate contamos, creo que ya te enteraste cómo estuvo la onda. Sí viste que tenemos ahorita la Liga FMX. ¿Entrarías a jugar? Son al menos 11 fechas. O sea, que hay que estar jugando. ¿11 fechas? ¿Sí son 11? ¿O estoy diciendo algo? No, son 21. No, 21 así, sí. Como 11, pues, fechas, sí. Sí, como 20 fechas. Y hay que jugar entre semana, dos partidas de mejor de tres. Contra todos. Es un other round, es una liga. Hermoso. ¿Te comprometes a jugar? Estoy en el paro, así que no tengo nada más que hacer. Excelente, esas son buenas noticias. Vamos a votarle aquí a Spartan King, pues. Te vamos exactamente contra el Spartan. Que si el sorteo será cada semana, güey. No, vamos a partir de este primer sorteo, se hace ya luego la siguiente jornada de forma pues consecuente con los aquí presentes para que no se repitan. Si lo volvemos a sortear puede ser que se repitan. Sin embargo, con el software que mandó el ITEC, a lo mejor hace la chamba sola. Ya nos da toda la liga, sí, nos da toda la liga. Lo revisamos, Karma, y a ver qué show. Sí, Sama, entonces, ¿te interesa entrar a nuestro clan? Sí, claro, de una, okay. Nomás. Bueno, vamos a ver, ¿cuántas partidas tiene el Samita? Your profile. 1990. ¿Y esta? ¿Eres Ram Psycho? No. Es Samael. Ah, caray, pero ¿por qué le di clic y no? Pero ¿si eres master o aprovechaste el bug? Porque está. No, de bug. ¿Eres Zerg? No, soy Protoss. Sí, Petros, van a ser 2 jornadas, mejor de 3. Según el fixture que encontré, son 20 rondas de 11 matches por ronda. Había un bug donde podías subir de liga. Y no, sí, fui. Esta temporada. Sí sabía, okay, que estaba bugueado, pero no podía subir. ¿Onta? Samita. Oye, es que no te tengo de amigo. Acéptame de amigo, Samita. Está bugueado entonces, Samita, es diamante, güey. Es diamante, sí. De 3600. Van a ser 2 por semana, menos esta semana, Petros. Esta semana va a ser 1 nada más. De una. ¿Estás listo para jugar, Samita? Sí, vamos al tiro nomás. Pues ahí está Spartan, que dice que también. Que es más, que chingas, dice, güey. Oye, Samita. Y es tu bienvenida al clan. ¿De dónde? Bienvenida a la liga. ¿De dónde eres, Ama? De Argentina, pero vivo en España, por el acento. Eres el primer argentino. No, el segundo argentino que tenemos en el clan. Venga, pues te va a tocar contra uno de los más afamados jugadores de FMX. El señor Spartan King. Wow. Oye, Sama, pásame tu número de celular para agregarte al WhatsApp del clan, ¿no? Ok, un segundo. No me lo sé de memoria, la verdad. ¿A quién te toca? Te toca Jack, te toca contra el Shakon. Allá anda el Shakon, Uy. ¿Quieres dar de besos? Digo, de patadas. Ah, sí, que ahí iba a mandar la partida, ¿va? Ahí va. Ok. Vamos a ver. Voy a poner un preliminar, no se agüiten, ¿sale? Ahí está. Ahí está el Spartan. Uy, güey. Ya sintió la perturbación en la fuerza. Se la pensó. Dijo, me llamaba, aquí estoy. Ahí está, papá. Ya. ¿Qué es ese cosmos tan poderoso? El Spartan ha estado entrenando, Se quitó el óxido desde hace como 3 semanas. Ah, se estaba sacando fino el cabrón. Sí, anda más afilado cada día. Anda con 3-4 partidas diarias, es lo que anda echando. Sientes el ki, es el Pedro, sí. Toda la realidad, güey, se movió un poco. Pues bienvenido al clan, Sama. Acéptame ahí también de amigo en el. ¿Cómo se llama? En el. Ah, no, y no te puedes ir entrar al clan si no le das follow a todos los streams del. Ah, sí, échanos el follow, no seas ingrato. Es el otro,
Sí, es cierto, es el otro requisito, ¿ah? ¿Eh? Okay. Pero si le sigo el render de hace 1000 años, weón. Ok, pero falta el karma y falta el... Gracias, gracias. Y al karma también lo sigo hace 1000 años, weón. Ah, ¿allá me sigues, no, en serio? Al Puma falta, entonces, por favor. Entonces, si no le sigues al Puma, se cancela la suscripción. Se cancela. Paren las prensas. Tienes que mandar 700 euros al siguiente código postal. Sí, vas a tener que dar una donación de $1,000. Ah, bueno, si es solamente $1,000, no hay problema. Uh-huh. Ah, ya lo puso ahí el rendido, es más rápido que... Ahí está. Excelente. Ya estamos por listos, cada, ¿no?, link que se pierda. No, pero oye, de España, güey, tienen que ser euros, güey. Sama, manda tu... Ah, ahí está, ¿verdad? 34 por delante. Ok, ok, déjate agrego, ¿sale? Antes de que empecemos la partida, para que estés al tanto de todo lo que sucede. Espectacular. Sí. Yo al render lo sigo desde que se cambió el nombre del Twitch, que ponía "no soy manco, es mi internet". El día que se lo cambió, ahí me uní. Sama. Pero si es manco, güey. ¿Dónde está? Es igual. Años. Samael, ok. Sa, con mayúscula la primera. Sa. Sama. Ahora también streameo en Facebook. El... Sí, ay, es lo que vi. No. La verdad es que Facebook no tengo. No. ¿Cómo te llamas, Samael? ¿Así te llamas, Samael? No, mi nombre original, el que me puso mi mamá y mi papá. Sí, ese mero. Dante. ¿Dante? Como el Dante. Mi segundo Dante. Solo puede haber un Dante, hay que sacar. Tienen que pelear a muerte. No, oye, Samael, ¿y qué edad tienes? Pues hoy es mi cumpleaños y cumplo 32 años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Igual que el Rosco. Igual que el Rosco, justamente te iba a decir que... Va a ser una partida de regalo contra el Spartan King. ¡Wow, eh! Vamos, vamos. Es tu debut en la liga y tu bienvenida al clan. Me quieren hacer mierda, ¿no?, por lo que veo. Te van. Es que sí está muy poderoso este muchacho. Es de los favoritos para hacerte totalmente honesto. Vas a enfrentarte a un monstruo. Pero ¿qué pasaría si él pierde contra mí? No, pues entonces vamos todos a... Todo, ¿eh? Sí, seguramente se caerá la realidad en pedazos. Es correcto. Ay, consíganme al espartano, raza. ¡Feliz cumpleaños! Te dicen aquí en el chat de parte de Item Coden. Sí, papi. Gracias. Ahí estás ya. Ya te agregué. Demos la bienvenida. Ay, no. Y felicitación de cumpleaños. Ah, no. Felicidades. El Rosco está aquí en el WhatsApp, ¿verdad, Karma? Sí, en el Rosco está en el WhatsApp. ¿Es el cumpleaños del Rosco también? También Rosco cumple años hoy. Para que le den ahí un abrazo virtual y le hagan sentir su cariño. Y Gladiador 22 de la liga. ¿Eh? Ahí está. Estamos listos ahora sí, muchachos. Nada de Stream Snipe, Samael. Aquí el que haga Stream Snipe lo desheredamos de la liga. Claro, yo nunca hago stream chat, solamente tengo una pantalla. Ok, y como tú eres la liga más baja, tú tienes derecho a escoger tu mapa. Mapas de ladder solamente. ¿Cuál quieres? Me da lo mismo, que elija el render por mí. Render, el render. ¿Cuál mapa? A ver. Al toque voy al baño un momento y ya estoy con ustedes. Adelante. Luces y sombras. ¿O les da frío? Para nada render. Vamos a luces y sombras. Like shade. $5 de donación. ¿Shacon? Ah. Jackie. Vente, Jackie. Quemado. Al Jackie. Jackie, a ver. Estoy malísimo. Ahí está Shacon también.
Son los dos caballos más duros, yo creo, el Shakun y el Spartan. Y ahorita vamos a ver si... ¿Shakun anda por aquí? Sí, aquí anda Shakun, por ahí anda. Y el Jack también por ahí anda. A lo mejor... Ya llegó. Ya llegó. Luces y sombras. ¿Qué liga es, mi compañero? Master 1. Ah, listo. Estoy por acá. Hasta el Rosco entrando en línea. A ver si viene o a ver si va para allá al over, ¿no? Al Call of Duty, le dan muy duro al Call of Duty. Ya. Ponga musiquita, señor, aunque sea aquí la del juego, ¿verdad? Sí, es cierto. Estoy escuchando música. Options. Sound, music. Déjale subir un poquito la música. Ahí ya le subí. Ah, donde estamos al. Fue al baño, Samael, ¿no? Estoy acá. Excelente. Pues ya se ha hecho. No esperemos más. Es Spartan contra Samael. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a mover del canal y cada uno a su lado. ¿Sale, Sama? Sí, vamos. El Rosco está ahí en el chat. Feliz cumpleaños, cabrón. Que Dios te conceda 10 veces más y un chingo de billetes para malgastarlos. Para dilapidarlos, güey. Rosco, feliz cumpleaños. Estamos echando liga a la segunda partida del día de hoy. Llegaste justo a tiempo para ver a Spartan King. Pues jugar con su, nivel bien elevado. Sí, le está dando la bienvenida a Samita, que es un Master Zerg de Book. Go. Pues adelante. Dicen que ya, y ya hay mucho metiche aquí, ¿eh? Todos quieren ver a sus oponentes, van a ver de qué pie cojean. Pero a ver con Protos, el Samael. Es Proto, dijo que es Proto, porque acuérdate que tenía Zerg, pero dijo que era Proto en realidad. Sí, vi el show, dice Rosco, sí vi el show y cómo me lo dejaron. Sí, buena partida con el Petros, pero pues el Petros le puso ahí sus cocos, güey, lo mandó a dormir lleno de chipotes. Yo los dejo castear, voy a hacer nomás la cámara aquí. Sigo toda la acción del mapa. Échenme, muchachos. Se vino la liga, muchachos. Se hizo la liga. Queriendo que no la cosa. Tenemos aquí a Samita. Muchos. La liga está trayendo a muchos integrantes nuevos, Karma. Y tenemos a Samita con esta piel tipo maya o náhuatl, mexica. Se ve bastante bien, ¿no? No sé si es del Brood War este skin, pero sí le da su estilo. Le toca pelear contra uno de los favoritos para ganar la liga. El señor que tenemos en la parte norte del mapa con las piezas Terran de color azul... Y haciendo siempre gala de un micro y un macro excepcionales, Spartan King. Spartan King. Un jugador de libro. A veces hace quesos. Es raro, pero lo hace, ¿no? Cardamán. Muy redondeado, sí. Sabe hacer quesos y, pues, por supuesto, sabe defender quesos. Pero sí es. La primera sangre es de Samita. Ahí está, ya le metió un buen mordisco a ese prob, a los demás, al SCV. Y se mueve bien Samita, Sí, no es un flan. Él le pusieron. Y aparte es Proto. Él le pusieron ahí. En la natural, sí, hay una bahía. ¿Cómo se le llama? Obra Negra, ¿no? En Obra Negra. Ya le haga dos trabajadores muertos para Spartan.
Anda frío, anda frío. Una felicitación, dice Rosco, a los organizadores por la gran labor que están realizando, mencionando a mi paisano el Puma. Bien hecho. Ahí anda el Puma, te dan saludos el Rosco, mi Puma. ¿Qué onda, mi Rosco? Un gusto. Tengo que hacer un agradecimiento público al buen Rosco, que tuve un contratiempo, no tiene que ver con la liga, pero sí con el FMX. Tuve un contratiempo en San Carlos con un lanchero. Bueno, en un yate, ¿no? Y me tiró ahí paro, me dio recomendaciones, tenía ahí todos los amigos a la banda el fin de año y pudimos sacar al güey de la barranca y pudimos conseguir otro yate sin broncas, pasar un fin de semana espectacular con la familia. Así que muchas gracias, Rosco, la neta, te agradezco por estar ahí al pendiente y tomarme la llamada y cuidar a un fénix en cenizas en su momento. Disculpen por eso, pero era importante decirlo. No, todo un caballero Rosco, y se merece sobre todo el día de hoy todos los halagos, porque es su cumpleaños. También tengo el placer de conocerlo en persona y conocer su tierra. La verdad es que es un ser humano excepcional. Creo que le hace falta a este mundo más gente como el Rosco. No lo digo por mamar. Realmente lo creo. Y ahí está ya, güey, el pichi Samita. No se anda con cuentos. Ya mató otro SCV. Oye, Samita, creo que salió un león rapado, ¿eh? Bueno, es que es diamante, pero en Europa. Oye, ¿vieron a la verga? Le mató el Reaper en un comienzo. ¿En serio? Sí. ¿Y con la sonda? ¡Tenemos lag! ¡Lag! ¿Quién tiene lag para sacarlo? Hace que es el Jackie. Yo traigo 19 de ping. Sí, fue el Jackie. Yo traigo 62, sí. Disculpa, Jackie, pero. Para no hacer lento el juego. Ve nomás ese micro del Sparty. Mira, Spartan. Está buena la partida, ¿eh? Está buena. No es bueno el Samita, ¿eh? El gaucho bueno, se ha puesto muy agresivo y está pagando la agresividad y la iniciativa. Tres y cuatro unidades. Se está poniendo bueno. Está bueno. La liga está intensa. La banda se ha puesto loca, desenfrenada, totalmente desquiciada. Tercera de para Samita. De empezar seis gladiadores, ya somos 22. Se unieron de Argentina, de Bolivia, de Chile, de México, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Chinches Bravas. De todos lados se unieron. De Ecatepong también, claro que sí. Explícale, mi Petros, ¿qué es Ecatepong? Un dropcito, dos minitas ahí en la mera face. Vamos a ver si pica. Y si es un proto, no tiene micro el proto. Ay, Dios santo, se ha picado. Son siete protos que se han ido al otro barrio. Matas 3, te mato 7. Sí, 4R, 7. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar esperando la recarga de las minas. Pero mira, no tiene mal macro Samita. Está empezando a poner una peligrosa cantidad de edificios militares. Y ahí va un avance. Todos, 1, 2, 3, 7, 10. ¿Le quiere repetir la dosis el Randy? Ahí se lleva dos props más. Ahí viene el ataque directo con patines hasta el búnker. El tanque no va a ser suficiente para detener esto. Cierran las puertas. ¡Y está abierto! ¡Está abierto! Los invitó, ¿eh? Fue a propósito, no fue error. ¿Tú crees que fue a propósito? Para que le pegara el búnker. Ok. Oye, pero ese a propósito ya cayeron 8. Pues ya cobró, sí, 8. 8 chambas. Pagados. Y 8 más para Spartan, ¿eh? Otro bombazo por ahí que no vimos.
Nosotros no alcanzamos a ver la velocidad del juego, Carmín. Están peleando a la velocidad de la luz. Un caballero de bronce solamente pelea a la velocidad del sonido. Pero está bravo el Samita, ¿eh? Está no, bravo. Muy bravo, muy bravo. Y tiene un macro espectacular, ¿eh? Ahí tiene la tercera ya a un tercio de... Ahí viene el Prisma. Siempre es un problema el Prisma. Ya lo llenó ahí de gente. Y lo va a descargar seguramente sobre el main. Está el Steam Pack ahí a la mitad. En el tema de trabajadores, pues bueno, están parejísimos. Esto es desventajoso para el Protoss por considerar las mulas. Entra directo, Spartan casi ni me crea. Dos buenas torretas ahí, le hizo la pinza. Excelente, ahí va el Prisma por el otro lado. El paraguas. Ahí va el paraguas. ¿Quién dijo el paraguas la otra vez? Ah, el Resi, ¿no? Fue el Resi. ¿Ves? Es un paraguas. ¡Oh! Nomás le puso en la face 10 Silos. Oye, puro Silos, pero qué OP está esa unidad, ¿eh? Ultraliscus desciende mineral. Sí resisten muchísimo castigo. Y hacen sushi todo lo que se les pone enfrente. Mira nomás esas cuchilladas. Ya cayeron, no sin llevarse cuatro trabajadores. El Prisma ha bajado, ha transposicionado un grupo más de celotes. Está de miedo, Samita. ¿Eh? Está bravo, está bravo. Unos hilos, ¿eh? Mugres hilos. ¿Necesitamos qué? ¡Minas! ¡Ay, chis, cuántos son! ¿Qué pases? ¡No, y lo va a agarrar! Uy, ¡lo va a agarrar! Uy. ¡Lo va a agarrar volando! Tiene que regresarse, empieza a bajar. Hay que cerrar Esparta, no cierra. Se le va a meter el chiflón. Eso, minas. Hay una mina, estuvo ahí de más. Pero bien, creo que está defendiendo bien. Vamos a ver si consigue. Ya lleva 7 trabajadores muertos, que no es una cantidad nada deleznable. Y empiezan a llegar más celotes de refuerzos. Lado. No, adeptas. Esta vez son adeptas. Ya lleva 10 trabajadores muertos. Se está poniendo por encima 38-55. Está haciendo trabajar al Ren, digo, al Sparty, ¿eh? Me parece que Spartan está en una posición muy desventajosa. Ya está abajo por 17 trabajadores. 3 saturadas. ¿Cuántos gateways tiene? ¿Cuántos gateways? 8 gateways. Por fin está bajando la tercera, pero el daño está hecho. Bueno, Sparty ya va en 100 de unidades, ¿eh? ¿Disruptors? Ah, sí. Pero sí, ahí va. Ahí va un doble drop. Vamos a ver, pero pues ahorita con lo que tiene ahí, pues, echa 8 de un jalón, como hacer buches. Sí, tercera, no hay tercera aquí. ¿Esperaba ver tercera? Sí. Pero la cuarta está poniéndose del otro lado. Y el paragüitas acá abajo también. Gracias por pasarte, Ruski. No. No, no va a entrar ni con Chocho. Partida, ¿eh? No, Randy, vete de ahí, por el amor de Dios. Digo, tú es para ti. Ah, puro silo, güey. Este es el stream de mayor calidad, por cierto. A 7:20. Ahí viene el drop en el main, le va a tumbar la producción. No, se sigue de largo, pero cayó ahí justo en el main. También está del otro lado un millón de celotes haciendo trizas todo. Defiende, bien, Esparta. Cayó en la producción, sí.
defendiendo, atacando en la tercera y atacando en la principal. Y ya le tumbó el robotic. Es el Spartan que todos conocemos y amamos. Ya se le soltó la mano. Le tumba el nexo principal y se va silbando una tonadilla de moda. Sí, no es el Terranson, ese es el Sparty, por favor. El Sparty. Pues bueno, ha puesto las cosas un poquito más parejas, sigue abajo. Sigue abajo en trabajadores. ¿Qué dijiste, render? El Ensartan. El Ensartan, King. ¿Cuántos hilos tiene? ¿Cuántos hilos tiene? 27, güey. Tiene 27 hilos. Ahí va el drop otra vez al centro. Esta vez iba por la producción. Y el siguiente también aquí en la tercera. Está dejando sin luz. Llegó comisión. Llegó el frente frío número 16. Y aquí está, pues. Tome nota, señor. Si se va a enfrentar a Samita, va a necesitar un prodigioso multitasking para hacerle daño. Que es la forma como Spartan está consiguiendo aquí imponer su dominio sobre Samita, el nuevo jugador de FMX desde Argentina y saludando en España. De Argentina desde España. Argentino radicado en España, así es. Oye, ya cruzamos el charco, Karma. Ya tenemos un miembro europeo. Ya de la vieja Europa. Spartan no ceja, está haciendo daño constantemente. Y la verdad es que no puede defender. Samita está ya. No sabe para dónde moverse. La agarró. Ya le vio. Ya vio dónde está la papa. El dónde está la yugular. Y no la va a soltar, El Sparty. Y mira, la columna principal se dispone a avanzar ahora. Al tiempo que bueno. Marauders. Las minas. Está como una araña quitándole las patas a una mosca o no sé. Pero ha jugado muy bien Samita, ¿eh? La verdad es que al principio del juego ha estado creciendo una presión constante. Y bueno, supongo que es una afrenta que Esparta no iba a perdonar. Sí, le salió el chamuco al Sparty ya, ¿eh? Hey, ya. Bravo, ¿eh? Dijo, ya, basta. Dijo, ni uno más. O ni una más. Sí. Poderoso Spartan. Bien ahí el bombazo para quitar el escudo. Mira nomás la posición de las minas. GG. Y se va Spartan con un punto, ganando esta primera partida. Qué intensa partida, Yo por un momento vi arriba y con mucha posibilidad de victoria al señor Samael. Uh-huh. Y de repente Spartan, pues bueno, ya prendió los cuetones y el multitasking lo sacó de ahí. Metió el nitro, ¿no? Metió nitro. Una bella pérdida para el Spartan, güey, de inicio, Pero no, man, es que bien agarró, güey. Eso, las minas, los multidrops, güey, multiataque. Me dijo que escogiera, entonces ya escogí. Oxide, me gusta mucho ese mapa. Pues vamos a la siguiente, vamos a ver si cambia de estrategia en esta ocasión el señor Samael. Ya se ha puesto abajo, ya probó el poderío de Spartan King. Y a ver cómo responde. Y bueno, Spartan ahora tiene en realidad cierta ventaja mental porque está arriba en la puntuación. Entonces supongo que se la puede tomar con más calma. Quién sabe, quizá con algo de suerte hasta podamos ver un queso del Spartan. Que no hace Spartan King. Bueno, sí hace, pero muy rara vez, ¿no?
Es más fácil, dice IT, que hacer el Rust con 22, ya casi termina. Oh, pues bien, excelente. Señores, presenten a estos muchachones. Claro que sí, aquí en la esquina superior derecha, de color azulito, Rey, el Samita, que es bravo, es bravo, agua. Y en la esquina inferior izquierda, color rojo, presentando al clan FMX, el señor Spartan King. Ni más ni menos. ¿Ya viste que tiene un hexágono, el Fénix en un hexágono, Samita, y Spartan en un cuadrado? ¿Cómo pasa eso? Ah, no sé, a ver. Oye, ¿es verdad? ¿Qué cosa? ¿Tiene un hexágono en su icono de Fénix, el Samita? Y un cuadrado en su icono de Fénix, el Spartan. ¡Ándale! Wow. Ahí va el Samita, ¿eh? Pues, ahí va el Samita. Claro que hay una forja. Claro que hay una forja. Ya dijo, por las buenas no se puede. Pues yo escuché a un gran hombre decir que un queso se lo puede comer hasta un gran master. Y aquí viene el Cannon Rush. Ya se lo puso. Ya se lo puso arriba. Y abajo, y a un lado. Adentro. El Hafus. El Jafu. Mira nomás. No, como Dios los profes. Dale. Bueno, puedes. Termina el búnker, Sparty. Termínalo. El búnker, Sparty. Métete, Sparty. Eso. Me lo dedicaste. Ahí está. Ya lo defendió el Sparty, ¿eh? Me parece que ya lo defendió. Sí, ya lo defendió. Señores, esta es una clase de cómo se defiende un Cannon Rush. Primer paso, apúntenlo. No dejes de respirar. No pierdas la calma. Y bueno, pues ya está en una posición muy desventajosa en este momento el Proto. Un digno intento. Al ratín, capus. Estuvo bravo, Estuvo bravo. Y el Sparty quirúrgicamente supo dónde poner cada uno, El búnker en sí. No, y atacó muy bien. Lag. No. Ahora sí, un poquito. Sí, ya. Ahí está. Entra el lag. Y aquí. Otra vez, ¡Lag! Que entra el lag, no, muchachos. Uf. ¿Ya aquí? Yo no soy, yo traigo 60. Yo traigo 17. Contra la LF. Traigo 72. Se está expandiendo, no se va a rendir. No tiene ninguna sola unidad para defender. No hay cañones, no hay nada defender. No hay nada, no hay ni siquiera un edificio militar para hacer celotes. Está expandiéndose, no se va a rendir, Samita. Y vamos a ver qué hace. Es un Fénix, sí, viene el espíritu de no rendirse. Y vamos a ver qué hace Spartan, si va a atacar a una base o va a expandirse. El canon dice que cuando vas adelante, pues debes ponerte más adelante. Pero Spartan no lo veo con ánimo de sacar una expansión, sino de terminar esto ya. Sorry, era yo, dice Petros. ¿Qué pasó, Petros? Ya cierra el Netflix ahí. El porno. No, por... Ya no descargues de ahí, güey. Luego te digo dónde. Le va a mandar un drop.
Sí, un drop fuerte, ¿eh? Sí, lo voy a esperar. Yo creo que debe haber pensado que tiene cañones en la entrada. Por lo mismo no mandó los marines, ¿verdad? Uh-huh. Y así y es, ¿eh? Ahí tiene un cañoncito. Le voy a incluir ya posiblemente una torreta por el... Ya vio... Ahorita también te está temblando. Ya vio que no hay expa. Dijo, valió verga. Valió barriga, sí, señor. Si ahí viene por mí. Ese marín tiene una misión, su misión es acabar con ese... ¡Ah, el diablo! Que lo haga alguien más, se retira, se va al frente. Ahí viene el oráculo. A lo mejor consigue hacer daño porque no hay quien defienda. Va a pegar, ¿verdad? Va a pegar, pero sí, no, ya está pegando un vikingo. Ya tiene un vikingo. Lo va a sacar a su frente. ¡Oh, sí es cierto! Esa mitad es cochinón, ¿eh? Llega... ¡Ay, güey! ¡Plántale ese tanque ahí ya! Juleculitas, no hay cómo parar ese tanque. Y ahí va el elevador. Entró en pánico, Samita. GG. Ya. GG, ahí está Spartan King llevándose la victoria en un portentoso 2-0. Me cogió, weón. No te sientas mal, a todos nos ha pateado. Sí. A mí no. Ahora resulta. Buena. GG. Pues ahora la que sigue, ¿no? El Jacob contra el Jackie. Sí me tocó, pero estaba off race. No me acordé. No mames, cabrón. Me dice sirve lo de organizar la liga. Parcan, ¿eh? Qué buena partida. Qué buenos niveles amateurs. Muy cerca del Sama. Dos. En la primera partida, sí. Que... Sí, en la primera. Como que le ibas a ganar. Sí, se defendió muy bien. Aparte, ese push es muy fuerte contra... Ese Odin es muy fuerte contra Terra. Pero se defendió, vamos, de maravilla. Sí, se defendió muy bien. Bien jugado, ¿eh? ¿El Jackie no va a jugar? El Jackie andaba muy, muy, muy bravo y se fue. Es el lag. Me retiro, chicos. Por un gusto, Samita. Estamos ahí. Oye, Samita, bienvenido. La próxima semana tienes dos partidas, ¿eh? Es decir, dos best of three. Para que estés atento. No te vas a perder. Ok. Okay. Okay. Muy bien jugado. A... Nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos, Samita. Sale, Samita. Sama. View profile. Ahora sí, con Protos lo quiero ver. ¿Diamante 2? Con Proto. Se llevó su regalo de cumpleaños. Qué fuerte push hizo. De veras que yo quisiera aprender esa build. Está buenísima, ¿eh? Sí, pues si puso Spartan a contra las cuerdas un momento, está muy fuerte. Y su canon también estuvo muy bien hecho, ¿eh? O sea, sí juega. Hizo sudar al... Sí. Entonces... Nadie más juega. A ver, vamos a ver el campita contra quién va. El campa va contra... Contra el BAM. Contra el BAM. No está BAM ahí, ahí andaba el BAM. Ah, no era Sol. Ya me quiere poner el Puma. ¿Ahí está el render, Puma? No, yo no, ahorita no. Yo dije desde el inicio, desde que salió el sorteo. Hoy no. Estoy cansado y no he jugado. Yo también estoy cansado y no he jugado. Pues parece, claro, pues que... Esta semana no pude jugar. Que hemos terminado, señores, por hoy, ¿o qué? Sí. Sí, creo que sí. Dos horitas de transmisión, no estuvo mal. Fueron dos partidas. Cuatro partidas. Bueno, sí, dos match, cuatro partidas. Una partida de... Ah, no, ¿qué? Cuatro partidas, muy bueno. Buenas partidas. Bueno, para iniciar la liga, ¿no, Carmen? Sí, empezamos ya con el sorteo y con partidas. Dice Itec que está haciendo este rollo. Yo no tengo problema con que se lo aviente el Itec, si le sabe y si le mueve. Dark, yo meto la última con el Dark. Si el Itec le mueve, que se armen los roles. No estoy en desacuerdo, no sé qué opinas, Puma. Sí, que le dé. Ya se echó la chamba. Y ya nomás que publique ahí en el en el Facebook. Un rato con el Chacón. Ahí está Chacón.
Dice el Chaco que quién se quiere reír un rato. Ah, pensé que se iba a enfrentar con Jack. ¿Quién quiere? Juego lentito, lo prometo. Ah, con Shaco. Oye, no, yo de cualquier forma sí tengo que ya retirarme, señores. Yo también. Sí, les agradezco. Y pues atentos para toda la información que se va a estar ahí desplegando en el Facebook. Antes de irnos de nuevo, feliz cumpleaños ahí al Rosco. Gracias a todos los que se pasaron. Vamos a estarle dando, yo creo que hasta mayo, con esta liga, de a dos partidas, de a dos best of three por semana. A excepción de esta semana, que es la primera. Y pues no sé qué quieren decir, muchachos. Muchas gracias por el apoyo y por la chamba y por la organización. Ahí andamos. Ok, bueno, el Espartano. Partidas, sí. Y a darle. Bueno, amigos, pues un gusto. Buenas noches. Cualquier cosa, andamos en contacto. ¿Vale? Ahí está la cosa, señores. Muchas gracias. Vamos a ver a dónde los mandamos ahorita. Ahí con el Render, yo creo que él se queda. ¿Te quedas, Render, verdad? Sí, sí. Vamos para allá. Gracias, Carmen. Le damos una. De hecho, vas al. Ahí nos vemos. ¿Verdad? Nos vemos, Carmilla. Bye, bye. Bye, mi Puma. Nos vemos, Campa. Adiós, gracias, Render. Gracias por el host, Carmilla.